Bueno, en primer lugar agradecer a quienes hicieron posible este reconocimiento, ya que uno viene luchando contra el olvido a los cuales fuimos sometidos durante muchos años y que hoy desde este lugar donde yo hoy estoy viviendo me llena de orgullo como entrerriana, como enfermera, como mujer, porque las luchas para que las mujeres podamos ser reconocidas es una lucha que venimos llevando de hace muchos años, es muy difícil, es muy feo ser un NN entre los vivientes, es muy feo que no digan que existís cuando tenés todo que dice que vos fuiste y estuviste. Yo tengo un reconocimiento por el Congreso, con medalla y diploma. Yo sé por qué tengo esa medalla. No sé si todos los que me niegan saben por qué tienen la medalla que tienen. Yo sí sé dónde estuve, yo sé dónde fui y por qué tengo esa medalla. Y me enorgullece como mujer. Casi nos borran de la historia. Afortunadamente y gracias a Dios, pudimos empezar a hablar. Como hoy dije, esto es una mochila que vamos a llevar, todos los que participamos en un conflicto. Pero esa mochila, cuando la prestamos, cuando suceden cosas como las de hoy, esa mochila pesa menos. Bueno, ¿y qué le parece este tipo de encuentros, como este conversatorio que se realizó en el día de hoy? Me parece buenísimo, me parece que se van a sacar cosas muy positivas, porque hay mujeres de todos los extractos y de todas las profesiones y funciones. Y creo que esto esta iniciativa se tiene que seguir haciendo porque nos hace bien a todos como comunidad. Las mujeres estamos, ni adelante ni atrás, estamos codo a codo para sacar este país adelante.